están este jueves? Qué gusto acompañarlos durante esta jornada. Muy atentos a los detalles meteorológicos, disfrutando del día de hoy. Ya en algunos sectores han estado reportando precipitaciones en algunos puntos fuerte. ¿Y qué nos espera? Que ya se acerca el fin de semana, hay que estar listo. Le cuento, a nivel del país, por ahora las precipitaciones se van tornando relevantes, como ya le habíamos anticipado esta semana, en puntos del noreste, a lo largo también del oriente y centro y sur del país. Estas precipitaciones, favoreciéndose por la humedad que ingresa desde el Golfo de México, interactúa con las montañas y se generan estas lluvias que estamos presenciando. Vámonos a esta noche, que se concluye con 26 grados, pocas nubes, pero estas nubes traen lluvia también en un 20%. Les recuerdo, este porcentaje es de territorialidad, así que estas precipitaciones, aunque la probabilidad sea mínima, tienen potencial a ser fuertes. Vámonos al día de mañana. Comenzamos el fin de semana y le tengo lo relevante. 22 grados por la mañana y ya por la tarde alcanzamos la máxima de 35 grados. Así que ya sabe, también estará caluroso. Incluso se puede sentir bochornoso porque está acompañada de un 40% de probabilidad de lluvia. Si tiene actividades al aire libre durante la tarde, tome en consideración estos chubascos en algunos sectores que continúan teniendo tendencia a ser fuertes. Ya por la noche esto desciende a un 20%, pocas nubes con 26 grados nuevamente. Nos vamos a los siguientes días del fin de semana, donde les recuerdo, las temperaturas se elevan muchísimo. 23 con 37 grados el día sábado, así el fin de semana con un 20% de probabilidad de lluvia, pero no baje la guardia, el día domingo 40% de probabilidad de lluvia, nuevamente acompañada de un 40%, 37 grados, el día lunes, martes y miércoles. Ya lo está viendo, el calor es tendencia de 38 a 39 grados. Incluso con este calor, la sensación térmica puede llegar a los 40 grados. Así que hidrátese muchísimo, esté muy atento a los detalles meteorológicos que le estaremos dando aquí en este mismo espacio. Y vemos que la probabilidad de lluvia, aunque las temperaturas sean altas, persiste desde un 20 a un 40%. Las condiciones cambian totalmente, ya el calor se torna lo importante. Vámonos ahora a la fase lunar. Actualmente estamos en una luna creciente. ¿Y qué cree? El día de mañana vamos a poder apreciar a una luna llena a partir de las 11 de la mañana con 34 minutos hasta el día viernes 12 de mayo, es cuando vamos a poder verla. Esta situación que le voy a comentar en el dato meteorológico del día de hoy, algo extremo que está pasando en California, una lluvia poco común, es la que esta mañana está dando más detalles en este mismo espacio. Que siga teniendo excelente jueves, un gusto estar con ustedes y quédese, tenemos más información. ¿Qué? Peligroso, verdaderamente un milagro esta persona que acudió al lugar. Pero vámonos con otra información sobre otro hombre que iba conduciendo, confiando en su camino con una aplicación de mapas, el cual claramente no contempló una salida. Ya vimos que se fue bajando de las escaleras, no le quedó otra opción, pero terminó con éxito. En otra información, un par de turistas tuvieron un ex. Esta información nos despedimos en tendencias, pero quédese del otro lado del estudio.